que va a salir en lo que quiere que no tenga, que no solamente el tema de las semanas, sino que va a plantear tener una relación de amor. Pero yo quiero que entienda mi situación únicamente. Yo necesito una semana para pensármelo, por lo menos. Tranquila. Respira, cariño. Respira. No me digas cariño, ¿eh? No me digas cariño, tía, que me va a dar un ataque. Pero si soy yo, mi amor. Carla. Carla. Almudena. Cariño, soy yo. He vuelto. Tranquila, mi amor, tranquila. Tranquila. ¿Pedro? Sí, soy yo. Pedro. No te echas a correr, cariño. Que antes te echas a correr y me atropellaron. Y el pobre hombre murió. Y he tenido que coger el cuerpo de mi hermana. ¿Estás mejor? Sí. Pues me puedes contar qué es lo que pasó. Ay, ¿por dónde empiezo, Carla? Yo qué sé, Alma. Lo normal es empezar por el principio. Pues tía, mira, que fui al centro de salud esta mañana porque me tenían que recetar el Cerosar, ¿vale? Y cuando salí había un tío ahí mirándome, como esperándome. Entonces yo me hice la loca. Me puse la gafas de sol y me hice la loca, pero total. Entonces de esto que notas que alguien te está siguiendo. O sea, tú no lo estás viendo, pero realmente sabes que te está siguiendo. Y me di la vuelta y digo, mira, ¿qué quieres? ¿Y tú sabes lo que me dijo? No has cambiado nada, Almudena. ¿Sabía tu nombre? No es que supiera mi nombre, es que me llamó Almudena, no Almu, como me llama todo el mundo. Y solo hay una persona que me ha llamado así. Pedro. A tu hermano le gustaba mi nombre completo. Pero Almu, no te puedes poner así porque un tipo se sepa tu nombre. Pero es que no es que se supiera mi nombre y ya está. Ese tío lo sabía todo de mí, de Pedro. Todo. ¿Cómo que todo? Todo. Detalles. Cosas que solo sabíamos él y yo. Detalles de nuestra casa, de nuestros viajes, de nuestra vida sexual. ¿Quién era? No lo sé. ¿Y cómo sabía todo eso? Carla, tu hermano ha vuelto. ¡Coño! ¿Cómo que me está mierda? ¡Carla! ¡Estoy debajo de tu casa! ¡Tienes que bajar! ¡Tía, que me ha pasado algo muy fuerte! Por favor, tienes que bajar. ¡Estoy debajo de tu casa! ¡No, no, 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 no! ¡Que tienes que bajar, tía! ¡Que me ha pasado algo muy fuerte, coño! ¡Que te lo estoy diciendo! ¡Que tienes que bajar! ¡Que necesito una tila, joder! Recuerdo cómo te quemaste cuando fuimos a Fuerteventura. Porque te echaste aceite de oliva en vez de crema. Porque te lo recomendó tu amiga Olivia. Recuerdo los dos lunares que tienes. Entre la ingle y la vulva. Recuerdo la bronca que tuvimos porque me dijiste que los cojines que compré en un chino no pegaban con el cuadro de los dos tucanes que pintó tu tío Henry. Lo recuerdo todo, Almudena. He vuelto por ti. ¡Almudena! Como no tengas la llave, vamos. Mira a ver, porque siempre eres el mismo, tío. Creo que la no dejé. Me lo puedo creer. Que sí la tengo, que sí la tengo, que la dejé en la mochila. Ay, menos mal. Joder. ¿Te acuerdas de Valeria, la de tu clase? Ay, sí. Pues yo, una naranja. Insoportable, no, lo siguiente. Sí, hasta que le crecieron las tetas, que después siempre iba detrás de ella. ¿Qué hace cerda? ¿Qué va? Ah, ¿me vas a decir que no? Que no, que no. Que no, sí, a mí me vas a pillar. Bueno, a mí me gustaba María del Pino. María del Pino era, ¿no? Sí. Y Valeria estaba todo el rato con ella, pero a mí no me gustaba nada de esta tipa. Sí, claro, sí, sí. Te vas a meter un rollo ahora. ¿Te gustaba Valeria? ¿Te gustaba Valeria? Ay, Valeria. Que no, que no.
A mí me gustaban las tetas de Valeria, pero ya no me gustaba nada. Que sí te gustaba. Que Valeria está apestando. Sí, por eso siempre se ponía perfume. Pero qué apestosa era esa tía, vio con perfume. Cuando te dice, hola Pedro, mira, perdona, me he comprado un perfume, a ver si te gusta. ¡Huele a naranja! ¡Cuidado!